principio no te lo esperabas, pero vengo a decirte que todo va a ir bien, que no pasa nada, que estás en el buen camino, que poco a poco vas a encontrarte. Y aunque ahora estés pasando un mal rato, take care, cálmate, cuídate y espera que viene lo mejor. Estate preparado para el futuro porque no sabes lo que está por venir. Ya está, me he vuelto filosófica, pero vengo a decirte que todo va a ir bien, que van a ir súper bien tus exámenes, que vas a superar la EBAU. Genial, vas a entrar en la carrera que tú quieras y vas a disfrutar un montón de la vida, de tu verano y de la vida en general, que es que no es para tanto, que la EBAU no es para tanto, que todo va a ir bien. ¿Y por qué estoy hablando de la EBAU? Acabo de grabar un vídeo sobre mi carrera, acabo de grabar un vídeo sobre cómo entrar en la carrera universitaria, acabo de grabar un vídeo sobre qué carrera escoger, pero bueno, yo sé que este vídeo lo hubiese editado. ¿Sabéis estos vídeos siempre para ti, que te salen y te desean suerte si haces tal, 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 tal? No tienes que hacer nada. Este vídeo es para ti. Te va a ir bien. Yo ya lo sé. Ahora te toca saberlo a ti. Yo creo en las energías. Así que vamos a ser positivos. Te presentas al examen con tus pedazos de huevazos y dices, esto lo voy a sacar por mis... Y aquí no hemos partido ni un solo plato. Vas a hacer eso mañana, pasado y el siguiente. Y lo vas a hacer todos los días de tu vida. Porque es que la vida es mucho más que dos exámenes. La vida es mucho más que aprobar o suspender la EBAU, que pasar o no entrar en tu carrera. Hay muchas otras opciones y hay que aprender a tomar buenas decisiones. Levantarte por la mañana va a ser jodido para estudiar, sí. Pero a lo mejor esa decisión cambia tu vida. Creo que me está haciendo efecto este libro. Me he vuelto loca. Poco a poco, ¿vale? Es el resumen. No tienes que leerte el libro. Simplemente poco a poco. Simplemente que te digo que te va a ir bien, que confíes en mí y ahora te toca confiar en ti. Que hagas cosas por las que estés orgulloso, ¿vale? Que dejes de sentirte una mierda. En plan, meterte en tu bola de que no valgo para nada, no sirvo para nada, todo es una mierda, déjalo ya. En plan, no merece la pena. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás autocastigándote por cosas que no has hecho? Si ya no las puedes volver a hacer, basta. Te toca salir adelante, esforzarte al máximo y estar orgullosa de tu yo del pasado. Así que tendrás que estar orgullosa de tu yo del presente y tendrás que estar orgullosa de tu yo del futuro. Marca el futuro que tú quieras vivir. Esfuérzate porque tú seas feliz el mes que viene. Yo solo pienso que yo soy feliz porque fui infeliz. Es lo único que pienso. Cada día que yo digo, wow, qué pedazo de vida llevo, es porque yo hace 2 años me vería incapaz de verme así. Yo no era capaz de eso, pero esa yo he sido capaz. Así que tú también lo eres, ¿vale? Saca tu culo de la cama y haz cosas. Tampoco te estreses, pero organízate. Yo diría que plantees el plan. Dices, yo quiero ser futbolista. Ten cuidado que tampoco. Yo creo que puedes ser el manager del futbolista y ganarás igual que él. Bueno, igual que él, no, pero casi. Y no necesitas tanta fama. La fama no es importante. Céntrate. No necesitas estar en 1000 cosas a la vez y deja de hacerlo todo al mismo tiempo. ¡No merece la pena! Es que no puedes con todo. I'm sorry, but it's like that. No puedes con todo. Yo tampoco puedo. Así que intenta organizarte al máximo posible. Tienes 5 exámenes, tienes 7 exámenes. Organízalos por mañanas tardes. Tienes 24 horas en el día y resérvate 8 de sueño. Cuidado. Son 16 horas al día en las que puedes hacer cosas y deja TikTok. I'm sorry, no quería ser yo quien te lo dijese, pero estás en temporada de EBAU y sigues viendo TikToks a las 3 de la mañana. No te iba a juzgar. Ya lo he hecho. Ya está. Te va a ir súper bien. Yo lo sé, tú lo sabes. Y ahora te toca hacerlo. Muchísima, muchísima suerte a todos los que os enfrentáis a la EBAU en una semana. Os va a ir súper bien y vais a entrar todos en vuestras carreras. Así que ya es hora de ponerse las pilas o no hacerlo y disfrutar de lo que es la vida y no arrepentirse. No arrepentirse de no haberlo hecho, sino hacerlo y sentirse orgulloso. ¿Qué estoy haciendo? El vídeo que me hubiese gustado ver. Y espero que no me critiques por ello, que también me daría igual. Pero hoy es el día de ser feliz y hoy es el día de verse bien. ¿No ves que estoy divina? Slay. Así que, márcate objetivos, organiza tus planes y lucha por ellos. Esto es lo que voy a decir. Si tu objetivo es pasar la EBAU, si tu objetivo es llegar a tu carrera, si tu objetivo es ser Paris Hilton, vas a necesitar un sugar daddy. I'm sorry. Pero todos podemos ser Kim Kardashian. No, a lo mejor no todos tenemos a una Kris Jenner. Bueno, dejando la cultura pop al margen, creo que hay formas de llegar a todas partes. Solo que cada uno tiene que un poco ubicarse en sitios. Así que date tu tiempo, ¿vale? Tampoco te agobies, me refiero. No todo tiene que ser para final de verano. Para final de verano no tienes que tener la vida hecha, ¿sabes? Para un año no tienes que tener la vida hecha. Tienes, pongámosle que 30 años para margen de decidir si tu vida ha estado bien o no, ¿sabes? Ahora mismo tienes 16, 17, 18 años. Tienes como 30 años para estar orgulloso de tu yo de ahora, que ha tomado buenas decisiones. Con 50 que digas, wow, pedazo de vida me he montado así de la nada. Yo era un crío en el instituto decidiendo la carrera. Oh my god, now I'm fucking, no sé, lo que tú quieras ser. Pero que la vida no es para tanto, que hay que vivirla, que cometamos locuras con cabeza. Que yo estoy orgullosa de las decisiones que he tomado y tú tienes que estarlo. Así que cada día que te levantes por la mañana, dirás, sé tu mejor versión de ti misma. That's so motherfucking typical. Así que simplemente intenta que la vida no sea un sufrimiento. Think it twice. Que cada segundo que vives no sea un no quiero vivir. ¿Comprendes? ¿Vale? Te levantas por la mañana, te pones musiquita de buenos días
cosas y disfrutas de lo que es vivir. Tomarte el desayuno no tiene que ser una parte mala de tu día. Puede ser el mejor momento de paz y tranquilidad en el cual no escuchas absolutamente nada o escuchas la música clásica de tu madre del siglo XV. Y eso está bien. Estar estudiando, romantizando tu vida. Me dirás, deja de romantizar tu vida. Bueno, yo lo voy a hacer. I'm sorry, but I'm gonna do it. Así que te toca a ti crear la vida que estás soñando y simplemente tienes que disfrutar, ¿vale? Tu vida es fea. Tu vida es dura, but you're a businesswoman. En plan, sea quien seas, estés donde estés, todo es romantizable. I'm sorry. Y me dirás, no hay que romantizar las situaciones precarias. Sí, pero si podemos dejar de excesivamente sufrirlas, sería mejor, ¿sabes? Puedes estar en un mal momento y aún así no estar excesivamente sufriendo. Así que nada, vengo a decirte que eres capaz y que vas a superar esta maravillosa etapa. Tú conmigo, yo contigo. Namaste. Te deseo lo mejor para esta temporada de exámenes. Espero que a mí también me vaya bien, porque todavía no empecé a estudiar. Estoy dedicándome a grabar vídeos. Slay. Las buenas decisiones las tomo hoy o mañana. Who knows? Un besito y a probarlas todas, my dears. Nos sacamos las carreras junto. Chao, pescado. Bye. Muchísimas gracias a todos. Te toca. Yo ya he hecho mi parte. Ahora te toca a ti. Suscríbete. Y no, chicos. ¿Qué estoy haciendo? No me jodes. Porque para vivir mejor no necesitas tener mejor vida. Necesitas verte mejor. Sentirte mejor. Cada pequeño momento, it's the best day of your fucking life. Dios mío, ¿eh? ¿Cuántas frases de Mr. Wonderful he dicho en un solo vídeo? Es una muy buena pregunta y lo resolveré en comentarios. Soy mística. Pasado del siguiente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Soy tan romántica? ¿Qué cojones es esto? Ya lo he hecho. Namaste. Cada uno tiene gustos diferentes. Oh my god. ¿Me entendiste? Pues ahora vas y te suscribes. Estoy calva. Besitos. Chao.